Hoy es Martes Santo y este día está marcado para todos por la preparación a los días más intensos de la Semana Santa, que serán el jueves, el viernes y el sábado santo, la cena, la muerte en la cruz, el entierro de Jesús y, por supuesto, el domingo de resurrección, la Pascua definitiva, ese paso de la muerte a la vida. Y en la calle nos acompañará y acompañaremos las imágenes del cautivo, la Virgen de la Encarnación y los hermanos de Betania. Jesús, cuando necesitaba un tiempo de descanso, como nosotros, se escapaba
muy cerca de Jerusalén, a Betania, y allí esta familia le acogía y con ellos descansaba. Tenía una gran confianza con María y Marta y con su hermano Lázaro, al que volvió a la vida porque la hermana le llamaron cuando había muerto. La imagen del cautivo es justamente ese momento en que Herodes le quiere, digamos, de alguna manera chalanear con Jesús, y Jesús no le contesta, no le habla. Al fin y al cabo, no olvidéis que Herodes, en un gesto de cobardía impresionante por quedar bien, le cortó la cabeza a Juan el Bautista de una manera injusta, como hacen los prepotentes, y se la sirvió en una bandeja a su querida. Por eso Jesús no quería con un payaso de ese nivel, con mucho poder, pero payaso al fin y al cabo, tener ninguna relación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone una túnica blanca, ahora no está con ella porque está vestido así de cuaresma, le pone una túnica blanca, que era la túnica que le ponían a las personas locas, como diciendo, este está loco. Bueno, sí, eso estaba loco, pero loco de amor, de entrega, de darnos la vida. Por eso hoy en la calle veremos a la familia de Betania, la familia que cuidaba y donde Jesús se sentía seguro y un poquito en paz. Y sobre todo nos cruzaremos la mirada con el cautivo vestido, con la vestidura con que eran señalados las personas locas, pero en nuestro caso una vestidura de blanca transparente que nos habla de su cariño y de su amor a todos nosotros. Estamos en la plaza de la iglesia, delante de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, donde tiene su sede la cofradía de Santa Marta o de los hermanos de Betania del cautivo Nuestra Señora de la Encarnación. Para hablar de la realidad actual y de la salida de este año de la hermandad, cuento con Pilar Benito, que es la nueva hermana mayor. Pilar, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y también con Antonio Lomeña, que es teniente hermano mayor, que ya lo era en la anterior Junta de Gobierno. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos después de una pausa de 2 años. Una pausa larga. Pues sí, y te ha tocado tomar la responsabilidad máxima, Pilar, pues en sí, un momento realmente difícil, ¿no? Muy difícil, con el pueblo quiere, pero tiene mucha precaución en lo que está pasando con el COVID. Pero bueno, tenemos que empezar a salir y a formar, a tirar hacia adelante. Como yo digo, hay que meter el hombro ya, que ya hay muchos que tenemos ganas de oler a incienso y así. ¿Desde cuándo una aragonesa marbellera como eres tú tiene contacto con la hermandad de Santa Marta? Bueno, pues hace muchísimos años ya. Yo no sé ahora los años, no sé, pero 15 o de 15 a 10 años, sí. No sé ahora exactamente, pero sí, no fue el año pasado, ¿no? Yo unos años ya. Antonio, después de 2 años, donde prácticamente todo se ha paralizado en muchos aspectos de la vida, no solamente en las cofradías, pero de manera muy especial en las hermandades, ¿cuál es la situación actual del cautivo de Santa Marta? Bueno, la manera actual, a ver, como ha dicho Pilar, estamos todo el mundo con ganas, y todo el mundo como con ganas de salir y tal, pero sí es verdad que estos 2 años ha sido difícil y ha sido un parón un poco problemático, ¿no? O sea, a nivel general, Ahora estamos intentando de resurgir, llevamos 3 o 4 semanas trabajando al 100%, porque está todo atrasado, o sea, 2 años que no se ha hecho nada. Y nos ha pillado como también un poco, ¿no?, desenfrenado, ¿no?, como diciendo, ¿por dónde empezamos?, ¿dónde vamos?, ¿qué hacemos?, para recaudar un poco de dinero, los otros, o sea, no, hemos estado atados de pie y mano, todavía la pandemia ha sido, pero bueno, que yo creo que poco a poco tiramos para adelante, y este año, si la cosa, como hemos dicho antes, no se tuerce, pues será el año, digamos, de salida, ¿no? Allá por el año 2019 hablábamos del nuevo trono, estaba a la expectativa del nuevo trono, ya está avanzado, pero no es el momento adecuado todavía, ¿no? Está, realmente está terminado,
faltan los detalles, pero está terminado. El problema, bueno, no es ningún problema. El poder sacarlo y poder disfrutar de ese trono, hoy por hoy, es muy difícil. Tenemos una incertidumbre muy grande. Entonces, nosotros hemos reparado, hemos solicitado un trono que nos preste. Y ahí, en ese trono, irá el cautivo. El trono que era del cautivo pasa a los hermanos de Betania. Son tres imágenes, es un trono grande, entonces van a ir espaciosos y se puedan lucir, que es lo que a nosotros nos gusta, que nuestros titulares, sagrados titulares, se puedan, claro, disfrutar eso, ese día. Es una hermandad que... Y la Virgen de la Encarnación sigue con su trono y saldrá, si Dios mediante puede ser, con el palio. Si son imágenes todas de Ramos Corona. Sí. Tenemos a los hermanos de Betania, que son Marta, María, Lázaro, tenemos al cautivo y tenemos a Nuestra Señora de la Encarnación. Sí. Que son cinco imágenes. Son cinco. Es un patrimonio cofrade importante. Muy importante. Que a la hora de mantenerlo también tiene su dificultad. Pues sí, claro. Esa es la dificultad que ha habido durante estos dos años pasados, que no hemos podido tener una recaudación, más que solo con cuotas no se mantiene la hermandad. Hay que hacer muchas más actividades que no hemos podido hacer. Hace una semana o dos, una semana, hemos hecho un torneo de pádel para poder recaudar un poquito. Y bueno, no ha ido. Claro, no hemos quedado sin feria, no hemos quedado sin, claro, sin los campeonatos de gol que hacíamos, no hemos quedado. Entonces, las cuotas tampoco. La gente es una hermandad de trabajadores, entonces las cuotas todo el mundo, ¿no? Habíamos suerte, habíamos gente que no han podido pagarla, es que es un cúmulo de muchas cosas que al final, que la verdad, que lo que estamos hablando, seguimos hablando, que es que no es por ser repetitivo, pero sí ha hecho daño. De todas formas, pues este año... A nivel general, ¿eh? Este año económico, tenemos... social y familiar. Sí, este año tenemos cambios. Sí, ahora lo comentamos, pero me gustaría resaltar algo que también ha incidido de manera especial. La gente lo ha pasado muy mal económicamente, ha habido mucha gente a la que las hermandades han tenido que ayudar a hacer frente. Sí, sí. ¿No? Así es. Nosotros hemos ayudado mucho en Cáritas, se han hecho muchas bolsas, cajas a través de la iglesia con Cáritas, se ha hecho mucha labor. Nosotros hemos ayudado a muchas personas a cargar y a llevar la comida que hacía falta. Hemos movido un entorno de unos 40.000 kilos de comida en el mes de mayo del 2019. Ayudar a través, entraba dinero de la Orden de San Lázaro, donativos de la Orden de San Lázaro, más el poco dinero que nos quedaba nosotros a demandar, y en torno a 40.000 kilos de comida hemos movido. Bueno, habéis solucionado muchos problemas con eso. Muchísimo. Pilar, tú hablabas de novedades a pesar de todo. Bueno, pues las novedades tenemos la semana que viene, el día 8, 9 y 10, tenemos las charlas cuaresmales, que es la tradición nuestra. La tradición, sí. Iba a venir el cardenal don Carlos Amigo, pero ha tenido un accidente, que todo el mundo lo sabe, se cayó y se ha roto la cadera. Entonces hemos sustituido por el deán de la Catedral de Málaga, don Antonio Aguilera Cabello. Uh-huh. Ha sido muy precipitado, pero bueno, es un señor que ha hablado muy bien y sabe. Sí, hay que recordar que esas charlas cuaresmales de Santa Marta son una tradición, sí, que incluso Vicente Tarancón vino, el cardenal vino, sí, en cierta ocasión, una de esas charlas históricas. Bueno, después han venido primerísimas figuras de la vida religiosa, sí, en España, ¿no? Y después el día 11, siempre hay una costumbre de la agrupación, que el segundo viernes de cuaresma sale el cautivo haciendo el Vía Crucis, pero este año lo vamos a hacer por la calle. Ajá. Lo vamos a hacer por la calle. O sea, ¿se va a hacer un recorrido por la calle? Sí, sí.
vamos a hacer el recorrido, si quiere yo lo puedo decir. Sí, claro, es interesante. Para que sepan un poco las calles. Siempre sin entorpecer a la restauración, o sea, restaurante y eso. Siempre. Pues saldremos de la Plaza de la Iglesia, calle Trinidad, Plaza del Sepulcro, calle Salinas, calle Artay, calle Portada, calle Postigo, calle Atarazana, Lobatas, Escuela, calle Escuelas, calle Escuela, la Plaza de Plaza San Bernabé, sí. El Carmen, ya, y bajar aquí a la Plaza de la Iglesia. ¿Por la escalera? Sí, por la escalera. Que era la entrada al castillo, al antiguo, sí. Al antiguo castillo. Bueno, es un recorrido que está muy bien. Es un recorrido bueno y bueno, pues lo llevaremos entre todos los hermanos. ¿La salida el día del Martes Santo, hay alguna variación en esa salida o no? No, el único... La única variación es, como ha dicho Pilar antes, el trono que va a llevar el cautivo, que es el del patrón, el trono de San Bernabé, que le hemos pedido la hermandad de San Bernabé, y el resto sigue siendo igual, en principio igual. Si es verdad que bueno, pues por resaltar algo, hemos lidiado un poco los dos tronos, tanto el de hermano de Betania como el de la Virgen, hemos hecho una mesa de aluminio, y hemos hecho algunas remodelaciones para aliviarlo un poco de peso, y la verdad que ha quedado muy bien. Se le ha quitado bastante, queda algunos retoquillos más para aliviar algo más, pero en fin, es la única así, novedad que tenemos en tema de los tronos, ¿no? Se ha aliviado, se ha hecho mesas de aluminio y ha quedado muy bien. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo realizado. Antonio, por lo que respecta a los varales también hay variación, ¿no? Sí, hemos aumentado de 4 a 6 y hemos disminuido un poquito las medidas de largo, y para que quepa en cada trono una relación de 75-80 personas portadoras. O sea, ¿ha habido un aumento con respecto a lo que había antes? Bueno, aumento en el varal sí, porque antes eran 4 y ahora somos... Ahora me refiero al número de personas. Claro, el número de personas, pues hemos aumentado sobre unos 20. Al poner los dos varales, unos 20 más. Aproximadamente 20 personas. Bueno, supongo que las mujeres siguen siendo protagonistas, sí, llevando, protagonistas en su trono, que este año es más grande. Claro, llevan más personas. Los estrenan ellos, claro, lógicamente. Claro. Ya este año estrenan su trono. Este año ya es su trono y llevan ya muchas más personas. La verdad es que mujeres. Lo que surgió como algo curioso, singular, se ha transformado ya, se ha consolidado, digamos, ¿no? Sí, sí. 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 Totalmente, ¿vale? Sí. Y cada vez son más, es que... no sé, es que no hay palabras, ¿no? Y la verdad que lo hacen bien y... Están muy organizados. Y trabajan muchísimo, la verdad que trabajan. Ellos tiran, las mayordomos se tiran todo el día, todo el año ingeniando, y cuando llega este día empiezan a... Ya mismo empiezan los ensayos, ¿no? Que será la semana que viene. Sí, la semana que viene. Desde hace años la hermandad venía publicando también una revista cuando llegaba la cuaresma. Sí. Supongo que este año no hay medios para poderlo hacer, ¿no? No, este año no se ha podido. Desde el año 19 que salió, el 2021 no ha salido y este año tampoco. No. Ya la retomaremos cuando, pues, cuando se pueda. Un par de años. Cuando lleguen los mejores tiempos. Yo creo que esto ahora hay que arrancar, ¿no? Y creo que hay que ir poco a poco. No podemos ir tampoco con... Creo que poco a poco, yo creo que podemos ir... Bueno, otra cosa que comentábamos antes de empezar esta conversación es el hecho de que ha habido un montón de formaciones musicales, de bandas, que han desaparecido, otras que están bajo mínimo. Uh-huh. Una dificultad. Y hay cofradías donde también dicen que no tienen la seguridad de que vaya a haber suficientes portadores a la hora de salir. ¿Cuál es la situación vuestra? Bueno, ahora mismo nosotros, la verdad que en portadores no nos sobra. Estamos intentando de buscar gente también, lógicamente, pero por las llamadas que tenemos y ya el censo que lo tenemos más o menos hecho y tal, y llamado, por ahí andará. También tienen un poco que algunos dicen, bueno, vamos a esperar la incertidumbre, es que
es que hay de todo. Está que si hay COVID no salgo, que si hay restricciones, no sé, yo si con mascarilla y capillo no salgo, si es con la capillo solo sí, si es con la mascarilla no sé qué. O sea que hay que esperar un poco. Hay mucha gente de... yo creo que ahí tenemos un entorno de unos 15 a 20 personas, que son muchos, que están un poquito... Que digamos es flotante, ¿no? Claro. Claro, pues todavía sigue habiendo miedo, ¿no? Sí. Claro. Y no hay criterios demasiado claros a la hora de cómo actuar. Ese es el problema. Claro, esa es la única. Pero bueno, vamos a ver si la cosa termina saliendo bien, ¿no? Claro, es que date cuenta que a lo mejor no pasa nada y está la cosa como está ahora mismo y no pasa nada, ¿no? Pero date cuenta que nos puede pasar como le están pasando las empresas ahora con la gente del COVID que hemos estado en enero y medio de febrero, ¿no? Que puede llegar el martes santo y si hay un brote, pues que a lo mejor te pille con 10 o 12 personas que no sale en el trono porque tiene COVID, 5 o 6 nazarenos que no sale porque está con positivo, en el supuesto caso que lleguemos a eso, ¿me entiendes? Que al final te puede ver mermado a la hora de la salida, o te puede ver mermado y no sabes qué vas a hacer en ese día, porque en lo que llevamos nosotros ya en 2 meses de trabajo, en un día no lo soluciona. Claro, es un problema realmente eso, ¿no? Porque hay que, no sé, tener un plan B, quizás. Bueno, plan B se puede tener, claro. Tenemos algo, pero no lo hemos hablado todavía ni en junta ni nada, pero no sabemos qué vamos a hacer exactamente. Está ahí, pero no tenemos por qué sacarlo. Pensamos que... Que tiraremos hacia adelante, vamos a... ¿Por qué no vamos a ser positivos? Y algo importante que también en los últimos años, yo creo que Santa Marta lo ha ido trabajando y ya se empezaba a notar, es la incorporación de niños, de gente joven, que es el futuro de la hermandad, sin duda, ¿no? ¿Sigue o se ha frenado también un poco? El tema de los nazarenos infantiles, sí, y eso infantil sí, están mantenidos. La guardería, como nosotros le llamamos, está completa, sí, como ya lo han pasado. Creo que ahí es el único sitio donde no hemos visto fallo mermado el tema. Pues eso es fundamental. Sí, sí, claro. Por supuesto. Eso es lo que pasa, que eso es futuro. Claro, claro. Y el presente es el que sí, tenemos que vivir ahora mismo. El futuro hay que labrarlo con tiempo. Claro, sí, por supuesto. Sí. Como dice mi amiga Bárbara, el arbolito desde pequeñito. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo tengo mis niños que han estado aquí. Samendi le daba el biberón en la iglesia a mis niños. O sea que... Y ahí están, el mayor saca el trono y el chico este año, pues si también. Dios quiere, será mayordomo del cautivo de cola. También en los últimos años hay un hermanamiento entre la cofradía y la Orden de San Lázaro. Sí. Que se va a seguir ahondando, ¿no? Sí, bueno, sí, ellos sí. Siguen, ¿no? Ellos sí, de momento sí, siguen con nosotros sí, y con tal. Nosotros. Lo que no sabemos tampoco las personas que van a venir a desfilar. O a salir, digamos, nosotros. Incertidumbre todavía, pues es que, claro, los llamas y eso, bueno, pero vamos a esperar, que a lo mejor, claro. Pero vaya que sí, sí, en un principio sí. Eso, como hemos dicho antes, ellos han ayudado mucho en el 2019 con la pandemia, dieron muchos donativos aquí en Marbella, y a raíz de ahí, entre lo poquito, como hemos dicho antes, lo poquito que teníamos nosotros, más lo que nos ayudaron ellos, compramos mucha cantidad de comida, y teníamos un equipo... Sí, dentro de la ayuda. Junta, trabajador al máximo. Hacíamos cajas de 25 kilos preparadas con un kilo de arroz, un kilo de espagueti, 25 kilos de comida por caja para una familia. Uh-huh. Y hemos repartido muchísimas cajas, muchísimas. Hablando de comida, una tradición de Santa Marta es al final del recorrido repartir lo que se dicen las tortas de Santa Marta. Bueno, este seguirán, año vamos a repartir. Sí. Este año, como ya el año pasado también lo hicimos, lo vamos a hacer en unas bolsitas. En cada bolsa es pequeña, pues pongamos 3, 4 o 5, no sé, no hemos pensado poner un número de tortas y pasarlo en bolsita para evitar el tema del COVID, que no. Ya el año pasado en la iglesia ya lo hicimos así. Que por cierto, esas tortas, ¿de dónde vienen? Esta torta viene de Ciudad Real. Uh-huh. De Ciudad Real. ¿Cuántos kilos más o menos? Pues muchas. Son 50 kilos, no sé. Pero eso es... 50 kilos es mucho, ¿eh? Hombre, porque además hay que tener en cuenta que no pesan nada, unos cuantos gramos. Pero tenemos una suerte. Es que muchas veces, cuando viene la gente a pagar la cuota,
Nosotros en la Gila Hermandad vendemos el paquetito, un paquetito de... Vienen cuatro ristras en la caja, las ristras las vendemos 5 euros, y hay veces que tenemos que ir a volver a por tortas. A por tortas. Bueno, ya nos han preguntado. Ya nos están preguntando. Sí. Vaya a torta vienen a pagar la cuota, un paquetito de torta. ¿Eh? Hay días, hace 3 años, hace 5 años, sí, tuvimos que volver a la ciudad de llamada para que no traer la torta, porque no veo qué hago. Antonio, hubo unos cuantos años que se varió el recorrido y se entraba en la Divina Pastora. Sí. Creo que era la calle Virgen del Amparo, ¿no? Era por donde se paró. No, era Avenida Europa y, bueno, sí, Virgen del Amparo, ¿verdad? Lleva las dos, y Calle Las Flores. Y Calle Las Flores, efectivamente. ¿Por qué se dejó de hacer ese itinerario? ¿Por qué? Pues hubo una remodelación en la calle que baja, no me acuerdo cómo se llama esa calle. Un trocito pequeñito. ¿Eh? Un trocito pequeñito. Hubo una remodelación que se levantó mucho el nivel del asfalto. Y los cables de Sevillana, como no lo podían subir, pues ahí teníamos que bajar las patas y teníamos que... Hay un trabajo enorme y no merecía la pena. A ver, no merece la pena en el sentido de que era una trabajera ahí con el tema del cableado, porque había que bajar los tronomusos y tenía que y era, no, dijimos de que a ver si podían subir los cables, pero eso no lo podía tocar Sevillana, no sé qué pasa, y no lo podían subir, entonces no pasamos por ahí. ¿Cuál sería para vosotros el lugar mejor para presenciar el paso de la procesión de Santa Marta? Hombre, ahora mismo con el recorrido que tenemos, para mí, La Virgen de los Dolores. Esta zona del Carmen también es muy bonito, estrecho, y después ya se abre, también es muy bonito. Muy bien, pues yo creo que lo que debemos hacer ya es invitar a nuestros oyentes a que vengan a disfrutar de la Semana Santa. ¿Podéis invitar a las personas a que vengan a Semana Santa? Sí, claro, hombre, por supuesto. Yo solamente animo a que salgan el martes, o vaya, bueno, no el martes solo, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, y que podamos sentir el calor de la gente en la calle, que hace falta, y que podamos disfrutar nosotros de nuestros titulares, de nuestro trono y de nuestra devoción. Porque para algunos son devoción, para otros son fiesta, pero para mí es devoción. Y presentarle al pueblo, pues, como siempre lo hemos hecho. Y que haya paz en el mundo. Y que haya paz en el mundo. Justamente ahora, cuando grabamos esto, pues pasa una representación de ciudadanos ucranianos que van testimoniando, pues, ese drama que está viviendo ahora mismo su país. Pues sí. Y son... No cambiamos casa y para ir a abuela, ¿no? Como se suele decir. Así se dice. Bueno, esperemos que la paz termine imponiéndose. La verdad que es una pena. Una pena que tengamos que vivir esta situación. Pero, bueno, no sé cómo acabará. Pues nada, gracias por vuestra presencia. Que todo vaya bien y que tengamos una feliz Semana Santa normalizada. Bueno, que el pueblo nos acompañe ese día, que es muy importante para nosotros, para todos los hermanos, es muy importante. Y que podamos disfrutar de nuestros sagrados titulares. Thank you.
Martes Santo, esta plaza de la Iglesia de la Encarnación es muy emblemática, ya que son muchas las cofradías que de aquí salen y aquí entran. Y es el punto donde los hermanos empiezan con ilusión ese recorrido procesional y terminan felicitándose por el éxito del mismo. Nuestro Padre Jesús el Cautivo, María Santísima de la Encarnación, Santa Marta, San Lázaro y María. Tres tronos son los que salen a la calle. Estamos con José Manuel Pérez, que es hombre de trono desde hace 25 años, nada más y nada menos, de nuestro Padre Jesús el Cautivo. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bárbara. Bueno, ¿cuánta historia que contarme tienes? Sí, muchas, en todos los Porque sentidos. Además no eres solo tú, sino también tus hijas, o sea, sí. Eso tiene que ser un orgullo para un padre. Sí, ha sido toda la familia. Comenzó mi mujer mientras que trabajábamos, después fueron mis hijas y casi después yo. Sí, hemos estado cuatro miembros de esta familia. ¿Cómo entraste? ¿Eras miembro de la hostelería o por qué? Sí, yo he trabajado siempre en la hostelería. y bueno, casi siempre en Semana Santa era cuando más trabajo teníamos y tampoco podíamos participar los que estamos trabajando, como nos ocurre ahora, ¿no? Pero mi mujer tenía otro gremio y bueno, empezó a salir y bueno, y nos fue contagiando todo. Os fue pasando esa vocación. Sí. Y tú empezaste con el cautivo. Bueno, esta cofradía hay que decir que también ha pasado muchos avatares cuando se quemó el trono. Luego habéis ido prosperando con dos tronos, luego con tres, ese gran trono de San Lázaro llevado por mujeres. Pero tú sigues ahí con el cautivo. Sí, bueno, era como un poquito de tradición, ¿no? Siempre me atraía un poquito más y siempre quería ser hombre de trono. O sea, quizá podía haber tenido la posibilidad de hacerlo en otras posiciones, pero quería ser hombre de trono y bueno, y hasta que no lo conseguí, pues ahí estamos. Es un desfile procesional que es largo, porque ha habido veces que habéis llegado hasta pisar por la Divina Pastora, es un desfile, todos son largos, pero ¿pesa cuando se lleva tantas horas el trono? Para mí la Semana Santa, el Martes Santo, son experiencias. O sea, desde que salgo, sale el himno, empieza ya la emoción. Cuando voy por las calles, ya sea de estrecha o ancha, verle las caras, tanto a turistas que vienen y bueno, van a su manera, como gente del pueblo o que no son del pueblo, pero que tiene devoción por eso que uno lleva. Bueno, lo llevo con orgullo y con la opción de repartir esa fe por el resto del pueblo, para que esa gente que le está pidiendo, porque lo estás viendo en la cara, le está pidiendo cosas porque no le va bien o quiere que le vaya las cosas mejor. Eso hace que a mí particularmente el hombro no me duela y lo disfruto, porque creo que estoy haciendo una pequeña labor, ¿no? Hemos elegido este sitio porque tú decías que para ti los momentos importantes son la salida, con los nervios correspondientes de que todo vaya a transcurrir bien, claro, y la llegada con ese momento de las tortas, que os abrazáis, descansáis y os dais la enhorabuena porque todo ha salido como Dios manda. Sí, especialmente para mí la enhorabuena es no solo con los hermanos con el cual hemos estado todo el recorrido, sino encontrarme con mis hijas, que cada una tiene su posición, y en ese momento pues nos fundimos un poco en ese abrazo de un año más y esperemos que muchos más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hecho de haber llegado aquí, no ha habido ningún incidente, bailar los tres tronos, en fin, es un lugar muy, muy emocionante, ¿no? Es especial para mí. O para mi familia. Por supuesto, me comentabas además que este año va a ser algo especial, ya que una de tus hijas va a ir cerca de ti en el trono. Sí, sí. Va a ir de portadora. Mi hija Lucía, la pequeña, pues bueno, ya llevaba varios años queriendo salir, pero era muy joven y no me parecía apropiado que hiciera ese esfuerzo tan importante. Ya tiene 21 años, tiene bastante claro lo que quiere y su insistencia, pues bueno, este año va a salir y fabuloso, ¿no? La tendré un poquito a un metro mía y le cogeré el hombro y le daré esa fuerza que a mí me enorgullece como padre, ¿no? Y mi otra hija, por supuesto, pues estará un poquito más lejos, pero no se olvida, por supuesto. Tiene que ser un sentimiento impresionante
el compartir con una hija o con un hijo un momento así. Sí, sí, sí. Ay, se me ponen los dedos de punta. Sí, no, no, y a mí, ¿no? Yo, al final nos fundimos en emoción y la emoción se convierte en lágrimas, eso es inevitable. Uh-huh. Después de estos dos años que hemos pasado, que yo también soy cofrade, que hemos sufrido, vosotros habéis vivido actos bonitos, el año pasado una procesión por dentro, sí, que nosotros retransmitimos, sí, y que vivimos de una manera diferente a vosotros, sí, pero por lo menos ese gusanillo os lo quitasteis, ¿no? Sí, claro, fue fenomenal, un poco como antes comentábamos, el día antes estuvimos haciendo los ensayos y la verdad que salía pocas cosas y yo creo que las ganas hacía que hiciéramos cosas a veces un poco coherentes. Ese mismo día parecía que la habíamos ensayado durante meses, ¿no? Salió fabulosamente bien y también nos emocionamos todos y bueno, vosotros fuisteis la ventana para el resto de Marbella y nos enorgullece también. Para nosotros también es un placer el poderlo llevar a todos los hogares, lo que no pueden ver de otra manera. Sí. Y este año yo creo que todas las cofradías, nosotros incluso, nos vamos a venir arriba, claro, para, claro, disfrutar a tope en nuestra, sí, Semana, sí, Santa, sí, sí, nuestra Semana Grande, ¿no? Hay ganas, muchas ganas. Hay muchas ganas, sí, ¿no? Sí. ¿Estáis ya preparando algo especial por haber tardado en salir a la calle? Bueno, estamos haciendo, estamos alguna que otra cosita. Lo que ocurre es que también estamos expectantes a ver qué dicen las autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, y lo que dice el tiempo, ¿no? Que casi siempre para esta fecha, llueve o no llueve, pero siempre nos asusta un poquito. Cierto. Cierto, esa es la mirada del cofrade, siempre al cielo, sí, cuando, sí, llega, sí, la Semana Santa, caiga en la época que caiga. Y por supuesto este año no iba a ser diferente, con la sequía que tenemos, habrá que mirar al cielo, claro, claro, y pedir que por lo menos esa semana nos la deje, sí, en, claro, paz. Y si, ¿no?, llueve, que sea para la mañana. Y si llueve, que, exactamente, que nos deje salir, que la gente disfrute. Tú hace un momentito me comentabas, cuando tú vas dentro, la mirada, el respeto de la gente que está en la calle, sí, incluso de los turistas, que a lo mejor no lo entienden, sí, sí, pero ven tanta solemnidad que hay respeto, ¿verdad? Sí, sí, mucho respeto. Digamos, nosotros tenemos una visión muy limitada, porque vamos con el capillo y estamos entre metiendo el hombro y lo poco que vemos, pero siempre estamos de reojo que viendo pues esas emociones que a nosotros, ya como antes te he comentado, nos da esa fuerza para tirar adelante y bueno, no parecer que pueden con nosotros, sino todo lo contrario, que vamos con mucha ilusión y a compartirlo con todos, repartir una pequeña parte de nuestra fe. Desde luego. Y en estos 25 años habrás tenido muchas anécdotas, ¿alguna que me puedas contar? Porque 25 años se dice pronto, es cuarto de siglo. Bueno, un poco antes comentaba que hay una chica de Barcelona que viene por la mañana, saluda a sus amigos, compañeros, sale con nosotros y horas más tarde coge el vuelo y se va otra vez a Barcelona. Creo que es un acto de fe importante, ¿no? Y bueno, también decir que por supuesto tenemos el trono de las mujeres, pero que en cierto modo siempre en el resto de los tronos ha habido mujeres, no, sí, hemos sido, sí, solo hombres, y que bueno, ahí está, igual que este año va a salir mi hija, pero hace muchos años que hay otras mujeres que van saliendo y siguen apostando, o sea, lógicamente, total libertad. ¿Y qué os parece a vosotros, a los que viváis tantos años, tú en tu caso de hombre de trono, de portador, este trono con esa solemnidad y lo bien que lo llevan las chicas, que desde aquí vaya mi enhorabuena, porque es un orgullo para todos, para mí como mujer, cómo, bueno, lo llevan de bien, lo que ensayan y trabajan? Puedo decir que tira del carro de la hermandad, porque ha sido un revulsivo tremendo para nosotros el hecho de que este grupo, en este caso de mujeres, con tantísima ilusión, con tanto que lo ensaya, con todo lo que hace, pues quiera o no, nos pica a los demás y hace que intentemos hacerlo todavía mejor, ¿no? Y sobre todo, pues romper una serie de tópicos que había, de que estaba un poco cerrado solo a hombres, y bueno, poco a poco es un ejemplo de que se está consiguiendo cosas, ¿no? Por supuesto quedará muchas cosas por conseguir, pero en nuestra hermandad, por lo menos, estamos haciendo todo lo posible para que
te tengo que comentar, por ejemplo, yo pertenezco a la... este año, bueno, hubo relevo en, a la hora de gestionar la hermandad, y una cosa curiosa, que es, lo componemos entre 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, y ha sido espontáneo, no ha sido una cuestión de cupo ni nada, sino totalmente espontáneo, y es seña de que, bueno, ni qué decir, que todos somos iguales y todos podemos aportar, y bienvenido todas las ideas, no importa quién venga, ¿no? Desde luego que sí, y después de 2 años sin salir por las calles de Marbella, hay nerviosismo, hay mucho, ilusión, ¿qué es lo que hay? Sí, mucho, mucho nervio y ilusión toda, por supuesto. Estamos ahí que contando los días, nosotros allí en la hermandad tenemos nuestras crucecitas. Vais tachando. Sí, 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 todo lo que nos queda por hacer y todo lo que queda para nuestras charlas cuaresmales. Y en fin, y todas las acciones que tenemos previstas, que probablemente en unos días ya las pongamos un poco a disposición de todo el mundo para que puedan participar todo aquel que quiera, ¿no? La verdad que sí, que vosotros también habéis sido impulsores de las charlas cuaresmales, sí, sí, y tantas otras cosas más. Sí. También desde que tenéis la Casa Hermandad le dais, sí, un uso increíble para todo, para, sí, almuerzos, sí, sí, para presentar la revista que hace unos años que lleváis haciendo, sí, que tanto nos beneficia a nosotros, que retransmitimos, sí, y tenemos que estar informados, y a tantas personas. Estamos ahora en proyecto de hacer una especie de gabinete de prensa, entre comillas, ¿no? Para que regularmente estemos exponiendo, noticias, ofreciendo nuestras acciones, que porque hay muchas cosas que nosotros no nos dedicamos todo el año a solo al Martes Santo, hacemos muchas más cosas, ayudamos a personas que lo necesitan, aportamos económicamente lo que podemos, que tenemos un quebranto económico tremendo, porque a todos nos ha cogido el tren esta situación, pero ayudamos lo que podemos, o con cualquier otra asociación que necesita mano de obra, ahí vamos con mucho gusto a colaborar, y queremos ampliar todavía más estas acciones, ¿no? Entonces queremos informar para hacer ver que no solo somos esa hermandad de Martes Santo, sino somos de 365 días al año si hace falta. Eso me gusta mucho que lo digas, porque hay personas que piensan que la Semana Santa es solo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. No, que sepan que las hermandades, las cofradías, trabajan durante todo el año para y por los demás. Eso es muy, sí, importante. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer, y espero que el martes, si Dios quiere, nos veamos en la calle. Por supuesto, espero verte y darte un abrazo también. Por supuesto que sí. Martes Santo. Claro que sí. Pues Martes Santo estarán, si Dios quiere, en la calle, y disfrutaremos todos de ella. ¡Ay, ay, ay, ay!
Seguimos en Martes Santo. Sabemos que esta cofradía tiene tres tronos. Hemos hablado del cautivo, vamos a hablar ahora del trono de las mujeres, donde va María Santísima de la Encarnación, Santa Marta y María. Y vamos a hablar con una persona que lleva muchos años vinculada a esta cofradía, que si hay que coser cosas, si hay que hacer todo lo que haga falta por su hermandad, que es Inés Gormaz. Inés, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bárbara, ¿qué tal? Encantada y encantada de hablar de Semana Santa contigo y de desde tu momento de llegada a esta cofradía, tú has elegido el ayudar a hacer túnicas, coser con las mujeres. Pues la verdad que sí, cada uno yo creo que dentro de la hermandad nos acoplamos un poquito a lo que más o menos sabemos hacer y lo que se nos da mejor. Y en este caso, pues yo estaba yendo a clases de costura en arte y cultura, y entonces pues fue a raíz de estar ahí cuando desde la hermandad nos pidieron que colaboráramos con, bueno, pues con haciéndole pues las túnicas, haciendo lo que en ese momento la junta directiva nos iba marcando un poquito. Y empezamos justo en los bajos donde está el teatro de Marbella, ahí fue donde empezamos haciendo un manto para Nuestra Señora de la Encarnación. Junto con un grupo también de alumnas y mi profesora Conchi empezamos. Después continuamos haciendo otro manto de salida a Nuestra Señora de la Encarnación. Ese ya fue un poquito más laborioso y bueno, como veíamos que se nos iba dando medianamente bien, pues nada, la junta directiva siguió pidiéndonos cosas. Y así hemos seguido evolucionando, ya nos subimos arriba a la parte nueva, al centro nuevo de arte y cultura, y allí estuvimos ya muchos años y allí continuamos haciendo, bueno, pues ya al cautivo, la túnica, hemos hecho sayas para Nuestra Señora de la Encarnación, para Marta, para María, y ya lo último, bueno, lo último, lo penúltimo, porque seguimos haciendo cosas que hemos hecho, fue ya cuando la llegada de San Lázaro, que había mucha ilusión porque estuvieran los tres hermanos de Betania. Sabes que don José tenía mucha ilusión por esta imagen, que fue donada por un hermano de la hermandad, cofradía, y le hicimos la túnica. Así que la primera vez que procesionó San Lázaro fue con una túnica que le hicimos también nosotros. Bueno, Inés, aparte de todo lo que coses y con tu equipo, tú sales también esa noche vestida de mantilla. De mantilla, pues sí. Salís toda la familia, sale tu marido, tus hijos, tus nietos, todos, salís todos. Todos, todos. Mis nietos, que todavía son pequeños, pero empezaron a salir, Lucía con dos o tres añitos, los primeros años Alejandro no, porque era muy pequeño, pero ya empezó a salir, porque Alejandro ahora tiene 7 años. Mi marido estuvo dentro de la junta directiva como albacea general de la hermandad, y mi hijo sale también portando un farol, perdón. Inés, es un orgullo, ¿no?, el salir toda la familia unida por algo común como es la cofradía. Pues la verdad que es una ilusión grandísima, eso de que estamos todos, y además ese día con ese nerviosismo que se tiene de a ver el niño cómo sale, a ver la niña que le falta, a ver el cíngulo, mi marido, a ver, ponme bien esto, Inés, la túnica, a ver si me está larga. Yo nerviosa, a ver, la mantilla, cómo me la coloco, cómo
los nervios esos, y es un nerviosismo pero agradable, bonito, con una sensación de que vas a hacer un acto de penitencia, pero con armonía, con agrado y satisfacción de ver a tu familia contigo alrededor. Es muy grato. Hemos estado 2 años sin salir, que lo hemos pasado todos los que somos cofrades muy mal. ¿Cómo lo retomáis este año, que si Dios quiere, vamos a estar otra vez en la calle? Pues mira, yo creo que, igual que yo, con muchísima ilusión, porque incluso volviendo otra vez a las mantillas, que eso también de lo que yo también me he encargado todos estos años, amigas que otros años le he dicho, venga, pues acompañarnos y tal, pues han estado un poquito más retraídas este año, como que es algo otra vez nuevo y están como más animadas a decir, venga, vamos a volver a salir. Entonces, yo creo que en general toda la hermandad está con esa ilusión de como si volviéramos, no a empezar, pero sí como a resurgir de nuevo. Uh-huh. O sea, ahora son momentos preliminares casi, porque es en abril, en los que todos vivimos la ilusión de volver a salir. Como dices tú, no es empezar, pero es retomar sí. otra vez la calle con las mantillas, los nazarenos, que la mantilla es una penitencia importante, sí, el hacer muy, el recorrido. Muy importante. Sí, porque terminas, bueno, tú lo sabes que también yo te he visto hace muchísimos frío, años. Los tacones, en fin, que es una penitencia importante que hay que valorar también. Sí. Dentro de la cofradía, aparte de coser y de ayudar todo lo que haga falta, la mujer está tomando un papel importante en todas las cofradías, gracias a Dios. Muy importante. Hay muchas mujeres de trono. En vuestra cofradía hay un trono totalmente llevado por mujeres, que es un orgullo. Y cada vez son las chicas jóvenes que se van incorporando. Sí, la verdad es que esto ha sido un paso importantísimo dentro de la hermandad. Son 64 mujeres las que portan el trono de Nuestra Señora de la Encarnación, Santa Marta, María, Santa Marta, San Lázaro y María. Y bueno, con una ilusión grandísima, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y la verdad que es un ejemplo a seguir por muchos hombres, ¿eh? Las mujeres vamos pisando fuerte. Desde luego que sí, con mucho orgullo. Esta cofradía ha sufrido muchos cambios, entre ellos, como tú decías, el trono de las mujeres, ahora va San Lázaro con ellos, la Virgen de la Encarnación, como corresponde, va ella sola. Y bueno, ha habido muchos pormenores, pero todos ellos para mejorar la cofradía y para realzarla más. Sí, la verdad que, bueno, el trono de Nuestra Señora de la Encarnación, también que hacía mucho tiempo que se tenía muchas ganas de hacerle un palio, y entonces eso ha sido también una labor muy, muy importante. Luce muchísimo más y se ve, bueno, preciosa Nuestra Señora de la Encarnación con su palio. Y entonces, pues, son cosas que se va avanzando y que estamos orgullosos de ello. Ojalá que tengamos esta temperatura que tenemos ahora mismo, que podemos estar a cuerpo sin tener frío. Inés, has elegido esta calle porque es por donde empieza el recorrido, solemnemente, una calle angosta, donde la gente se agrupa aquí en esta escalera y por los lados como puede, para que puedan pasar los tres tronos. ¿Es uno de los sitios que cuando tú vas vestida de mantilla te gusta más esta salida? La verdad es que me gusta mucho esta calle, muy bonito, porque es eso, es la salida, vas con el entusiasmo, con esa alegría, con también con interiormente pensando en tu acto de penitencia, cómo por dentro tú vas recordando cosas, vas pensando en los demás, en familiares, en amigos, en cosas bonitas, positivas, pero también te vienen a la mente muchos recuerdos de familiares que ya no están. Entonces vas con ese nerviosismo, digamos, y luego después ya al regreso, entonces ya vas con la satisfacción de haber hecho una estación de penitencia bonita y ya con la alegría también de que vas a entrar ya y vas a descansar un poquito, porque ya vienes un poco cansada. Cansada, y el momento en ese reparto de tortas, que además que sé que vienen de tu pueblo. Vienen de mi pueblo, de Castellar de Santiago, de La Mancha. Que vais personalmente a recogerlas. A recogerlas, pues eso también, exacto. Es una anécdota importante. Porque hay muchas personas que no sabrán de dónde salen las tortas. Pues las tortas vienen de Castellar de Santiago, de la provincia de Ciudad Real.
¿Y cuántas traéis para que a nadie le falte una torta? Bueno, se traen muchas cajas porque se forma, tú ya lo has visto también, todos los años se forma un revuelo que no veas. Y aparte de que están muy, muy buenas, entonces se traen varias cajas. No sabría decirte el número exacto, pero muchas. ¿Las fabrican especialmente para esta ocasión o las tienen ya allí? Sí, por regla general las fabrican, no sé si tienen allí en esto, pero yo creo que no, que las fabrican exactamente, oficialmente para Santa Marta. Bueno, yo desde aquí agradezco en nombre de todos mis compañeros de Televisión Marbella que siempre nos llega una cajita para que las disfrutemos. Para que las probéis. Y las probemos, que doy fe de que están muy, muy, muy ricas. Sí. Bueno, pues Inés, espero que todo salga bien también este año, que el cautivo, Santa Marta, la Virgen de la Encarnación, San Lázaro, María, todos puedan salir a la calle y disfrutar de este casco antiguo que tenemos maravilloso. Eso es lo que deseamos todos, que sea un Martes Santo precioso para todos. Pues claro que sí, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Muy cerquita. Y un millón de gracias, Inés. Muchas gracias, Bárbara. Ha Muy amable como siempre. Nada, un placer. Thank you.